Hola, Su, ¿qué tal? Buenas noches. Fenómeno, Gilles Mauri, ¿qué tal? De locos, ¿verdad? El homenaje a ti, rockero, antaño, tu homenaje, pensé en ti. Vamos de rock. ¿Qué tal todos? Bienvenidos. Volvemos a los directos del miércoles. Al final se van sumando eventos, los miércoles se van quedando fuera, pero ya no, ya volvemos. Hola, Yu, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Katy, bienvenida. ¿Verdad? Hay un desafío en Hills que quiero hacer después, algo así con las manos, esto así. Después vamos a grabar un vídeo, Ruby y yo, y vamos a subir el desafío, a ver qué. A ver si encontramos ahí bravos, valientes guerreros para cumplir el desafío. Hola, profe, bienvenido. Por cierto, muy bonita, muy bonito el arte y todo de profe Peter Viriña. Está estupendo, está riquísimo. Muy bien, vamos quitando aquí el tema. Bienvenidos, chatos, bienvenidos todos. Volvemos a nuestros directos del miércoles, ¿verdad? Ya nos quedamos ahí por 2 semanas, 3 semanas casi sin directos. Y bueno, volver un poco a practicar el tema de los directos en Instagram, ¿no? Porque todo por, al final, en petit comité, ahí por Google Meet, por Zoom, y todo es más controladito, más reguladito, con diapositivas y todo. Aquí la cosa es más cruda, más bruta, más de los valientes. A ver, puede ser, Katy, puede ser, ¿no? ¿Quién cumpla con el desafío que gana una camiseta? Puede ser. Le proponemos a Ruby, si te parece bien, le proponemos a Ruby. Bueno, ¿qué tal todos? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de, bueno, vamos a hablar un poco del sistema nervioso autónomo, vamos a hablar un poco de variabilidad de la frecuencia cardíaca, intentar cuadrar un poco una cosita con la otra. Hola, Seba, bienvenido. Intentar cuadrar un poquito una cosita con la otra, intentar trabajar un poco algunos conceptos que están un poco, algunos conceptos que son un poco, que tienen una interpretación un poco más difícil y que la gente suele simplificar demasiado. Y al simplificarlo, al final se equivoca a la hora de elegir una terapia, a la hora de hacer un diagnóstico y todo esto. Vale, entonces ahí vamos intentando jugar un poco con estos conceptos. Para empezar, me gustaría empezar del punto donde nos quedamos un poco en el curso avanzado, que es la regulación de corto plazo, uno de los principales elementos reguladores de corto plazo del sistema nervioso autónomo. Y el sistema de regulación de corto plazo del sistema nervioso autónomo es de verdad nervioso, ¿no? Porque decimos sistema nervioso autónomo, pero los elementos reguladores de largo plazo del sistema nervioso autónomo ya no es tan nervioso, es más humoral, la demanda ya es más neuroendocrina, es una producción alterada de hormonas, una producción alterada de neurotransmisores, un cambio neuroplástico de los receptores
sea del callo de la aorta, del seno carotidio, del cuerpo carotidio o lo que sea. Entonces, las adaptaciones de largo plazo ya son adaptaciones más dirigidas al plan neuroendocrino, más dirigidas a la red autonómica central, tal cual, ¿no? Que es donde el hipotálamo ahí será el grande controlador, el grande organizador de todo. Y entonces estas adaptaciones ya son adaptaciones más crónicas, ¿no? Ya son adaptaciones más de largo tiempo. Pero la primera respuesta no, la primera respuesta es neuronal, tal cual, neuronal, y es la respuesta de corto plazo, ¿no? Y cambia un poco la perspectiva cuando miramos la respuesta de corto plazo con la respuesta de largo plazo, principalmente cuando hablamos del tema del estrés, del tema de cortisol, porque en el corto plazo ya sabemos que la estimulación de la médula adrenal va a generar una producción de cortisol. El cortisol entra en la torrente sanguínea y luego, al entrar en la torrente sanguínea, llegará a los órganos circunventriculares. Después de haber llegado a los órganos circunventriculares, llegará al hipotálamo, y cuando el cortisol llega al hipotálamo, en el corto plazo, esto genera un feedback negativo. Es decir, el hipotálamo identifica que ya hay suficiente cortisol circulante en el cuerpo e interrumpe su producción, ¿no? Esta es la respuesta de corto plazo, al estrés agudo. Entonces, en el estrés agudo, diferente de lo que imaginamos, que hay una superproducción de cortisol, que la red autonómica central está activa, que el hipotálamo va a enviar más y más y más estímulos para generar una subida cada vez mayor del cortisol, una subida cada vez mayor de noradrenalina y todo esto, al revés de lo que interpretamos, en el corto plazo, el cortisol tiene un efecto de feedback negativo. Es decir, viene el estrés, libero cortisol a la torrente sanguínea, esto sube, órganos circunventriculares, hipotálamo, se identifica la concentración de cortisol, pum, se interrumpe la secuencia de eventos y ya está, suficiente, se interrumpe esta estimulación simpática y empieza a volver la regulación parasimpática. Entonces, es lo que tenemos en el corto plazo, ¿no? Entonces, esto sería el mecanismo adrenal. Ya empezamos por abajo, pero bien, empezamos de abajo arriba. Este sería el mecanismo adrenal de regulación de corto plazo, ¿no? Pero hay dos mecanismos más de regulación de corto plazo que en general no nos damos cuenta. Y estos dos mecanismos más de adaptación de corto plazo, de la respuesta fisiológica, dice respecto a los baroreceptores. Los baroreceptores que están en el callo de la aorta y en el seno carotidio, que tiene ahí una inervación vagal y una inervación glosofaríngea, inervación vagal y glosofaríngea aferente, ¿no? que irá al núcleo del tracto solitario, ganglio nodoso, núcleo del tracto solitario. Y a esto en general estamos menos atentos. Y hay dos. Así, no vamos a especificar mucho esto, porque al final es súper específico. Hemos hablado un montón en el domingo de esto en el avanzado. Pero para cortar el tema, para simplificar el tema, además de los baroreceptores del seno carotidio y del callo de la aorta, tenemos baroreceptores especiales en la aurícula derecha, en la vena cava inferior, cerquita de la entrada de la vena cava inferior, en la aurícula derecha, y tenemos baroreceptores pulmonares. Y es diferente la regulación de uno y la regulación de otro, es diferente. Es decir, tengo baroreceptores de arterias, y los baroreceptores de arterias tienen una función en la regulación de corto plazo, y los baroreceptores de la aurícula derecha y del pulmón
tiene otra función en la regulación de corto plazo. Entonces, vamos a ponerlo así. Empezamos a hablar de sistema nervioso autónomo, estamos hablando de sistemas reguladores autonómicos de corto plazo, hemos hablado ya de la suprarrenal y su eje de feedback negativo con el hipotálamo, con la red autonómica central, cuando pasa el estrés agudo, y ahora estamos ahí en mecanismos reguladores de la función cardiopulmonar, con los barorreceptores arteriales, seno, carotillo y cara de la aorta, y los barorreceptores de la aurícula derecha, vena cava inferior, cerca de la aurícula derecha, y de los pulmones, barorreceptores de los pulmones. ¿Y por qué esto es importante, chatos? Porque la regulación de corto plazo pasa o sí por este sistema regulador. Entonces, yo veo mucha gente actualmente. Bueno, las tecnologías se van difundiendo, ¿no? Se va avanzando y todo esto. Pero la gente al final simplifica demasiado la cosa. ¿Por qué simplifica demasiado la cosa? Porque ya sabemos que una forma de mirar cómo está el tono simpato-vagal, cómo está el equilibrio simpato-vagal, es utilizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Sea de la forma que sea, con un electrocardiograma, con un Holter, con una banda de Polar, bueno, hay múltiples maneras de medirlo. Pero la gente lo simplifica demasiado. Os explico. Hay múltiples vídeos que se pueden encontrar hoy en YouTube que te enseñan a hacer la grabación de los datos por una ventana de tiempo ahí, ¿no? 5 minutos, 10 minutos, todo esto. Y luego exporta los datos a una aplicación, a un correo, todo. Descarga los datos en el ordenador y ahí los mete en cubios y te salen las gráficas al final, ¿no? Las gráficas de cubios son estupendas. Al final te señalan de una forma muy visual cómo está el tono vagal, cómo está el tono simpático. Perfecto. ¿Qué pasa? Es esto. Tú miras las gráficas y ya está hecho el diagnóstico. Esto funciona así. ¿Sí o no? Tú miras la gráfica. Hay un tono simpático alto. Oh, está estresado. Porque el simpático está alto y veo aquí en la gráfica que el vago está abajo. Es correcto decir esto así, tal cual de sencillo. ¿Es correcto, sí o no? No, ¿verdad, Katy? No es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque fijaros, chatos, si ahora mismo o si ayer tuve una crisis de alergia, ¿no? Tuve una crisis de rinitis, alergia, lo que sea, se dispara una reacción histamínica y mañana por la mañana voy al fisio, voy al osteópata, ¿no? Hago la verificación. Que me sale ahí en la gráfica. Bueno, me sale el simpático alto, me sale el parasimpático bajo. Está mal. Está mal. Esta persona está mal. Tiene algo ahí que está mal. Tengo que corregir algo ahí. ¿Sí o no? ¿Qué opináis vosotros? Tengo algo que corregir ahí. O en una respuesta histaminérgica alta, lo que tiene que estar alto es el simpático. Está correcto. En una respuesta histaminérgica, el simpático tiene que estar alto. Es una disfunción, no es una disfunción, es una respuesta fisiológica. Esa es la función del sistema simpático. El sistema simpático inerva el sistema inmune y como acabo de tener una reacción inmune, está normal. Lucía, está perfecto. Está perfecto. Está como tiene que estar. Pero tú mira la gráfica de cubos y oh, mira, qué malo está. Está súper alto el estrés, el simpático. No es así. Esto no es así. No funciona así. No es mirar la gráfica y oh, mira, está estresado, no está estresado, tiene mucho tono vagal, no tiene mucho tono vagal. No es así que funciona. ¿Por qué no es así que funciona? Porque tenemos, además del reloj biológico, del
ciclo circadiano, del ritmo circadiano, donde sabemos que por la mañana, por ejemplo, tenemos una tendencia más alta de tener el simpático alto, pero esto no significa una disregulación. Eso no es una disregulación. Es el momento en que el simpático está más alto. Así como cerca del momento de acostarte, de tumbarte, me voy a dormir. Por la noche, lo normal es que el simpático esté bajo y que el parasimpático esté más alto. Estos son variaciones, son cambios fisiológicos normales a lo largo del día. Muy bien. Entonces, ahora, volviendo al tema. ¿Y por qué entramos ahí, Luis? ¿Por qué estaba diciendo esto? Porque nos olvidamos de que para poder determinar un diagnóstico de estoy con hiperactividad simpática, hiperactividad parasimpática, lo que sea, yo tengo que conocer su sistema de regulación de corto plazo y de largo plazo. Luis, porque tengo que conocer el sistema de regulación de corto plazo y el sistema de regulación de largo plazo. Porque justo lo que te dirá si el paciente está en hiperactividad simpática o hiperactividad parasimpática es el fallo o la mala adaptación de los mecanismos reguladores de corto plazo y largo plazo. Para tener una disfunción, chatos, que esté fijada, para tener una alteración de verdad, de eje autonómico, como el eje autonómico es una respuesta, hay que haber un cambio en la calidad de los mecanismos reguladores, o de corto plazo o de largo plazo. ¿Me vais siguiendo? ¿Sí o no? Es decir, el sistema simpático y el sistema parasimpático son sistemas de respuestas. Son sistemas de respuestas. Es decir, son sistemas motores. Son sistemas motores, su. Entonces, si es un sistema motor, Dani, si es un sistema motor, yo tengo que identificar por qué este sistema motor está disparado de esta forma. ¿Y quién determina si el sistema motor responde de la forma A o de la forma B? ¿Quién determina esto? La red autonómica central. La red autonómica central lo decide. Sí, lo decide. ¿Y basado en qué toma esta decisión? En las informaciones que recibe. Entonces, la red autonómica central va a recibir informaciones neuronales y va a recibir informaciones humorales. Las regulaciones de corto plazo son generalmente informaciones neuronales, porque son informaciones rápidas. Las aferencias tienen que llegar pronto a la red autonómica central para que haya una respuesta, para que esto sea, se dé pronto, se vuelva listo pronto y la respuesta sea la más eficiente posible. Entonces, si yo creo que hay una hiperactividad simpática, un eje de estrés fijado, o una hiperactividad parasimpática, es decir, hay una dificultad de arrancar el simpático, ¿qué tengo que mirar? ¿Cómo están los informadores? ¿Cómo están los controladores? ¿Cómo están los reguladores de la respuesta de corto plazo? Es el primer punto. ¿Qué informadores entonces? La suprarrenal, acabamos de decir, los barreceptores del cayado de la aorta y del seno carotídeo, y los barreceptores que están en la aurícula derecha, cava inferior, cerca de la aurícula derecha y pulmón. ¿Y cómo voy a valorar esto, Luis? En general, por los síntomas que presenta el paciente. El paciente presenta hipotensión ortostática, por ejemplo. Esto es un signo autonómico, es un signo de alteración. Es decir, el paciente se pone de pie, hay una activación barorrefleja menos eficiente de lo que debería ser, no hay tensión en la pared de la arteria, la sangre no sube suficiente a la cabeza. No sube suficiente a la cabeza. Y como no sube suficiente a la cabeza,
no hay oxígeno circulante suficiente, te genera una hipotensión. Es una forma. ¿Cómo podemos valorar las suprarrenales? Bueno, las suprarrenales podemos valorar por los clústeres del paciente, ¿no? Si duerme bien, no duerme bien, se despierta con cansancio, si hay grasa abdominal, si hay signos de hipercortisolemia, si hay signos de diabetes, si hay signos de hipertensión. Todo esto nos va a indicar si hay alteración de suprarrenal. Otra forma, si hay alteración del ritmo cardíaco cuando el paciente cambia de decúbito, es decir, estoy en decúbito supino, me pongo sentado de pie y al ponerme de pie se dispara el corazón, te genera una taquicardia. Eso también es un signo autonómico. Es decir, el sistema de regulación de corto plazo no está eficiente. Un síncope neurocardiogénico es otra indicación de que el sistema de regulación de corto plazo falla en algún punto. Más cositas. A ver, alteraciones de la regulación de la temperatura corpórea. Es decir, hace un calor tremendo y las extremidades frías. Esto también puede significar algo. ¿Y por qué todo esto es importante? Porque esto te va a indicar si hay cambio en los mecanismos reguladores de corto plazo. Entonces, por ejemplo, lo que suele pasar a menudo es una alteración de la eficiencia barorrefleja, principalmente de los barorreceptores arteriales, ahí, cayó de la aorta y seno carotidio. Esto suele pasar a menudo en alteraciones crónicas. Disminución de la sensibilidad barorrefleja. Entonces, fijaros. El barorreflejo tiene una función súper, súper, súper definida. Es decir, los barorreceptores están en la adventicia, en la túnica adventicia de la arteria, ¿no? Íntima, media y adventicia, está en la parte más externa de la arteria. Y ahí, en la adventicia, estos receptores poseen algunos receptores que se llaman receptores piezo 2. Estos receptores, esto es menos importante, pero a título de curiosidad. Estos receptores son canales mecanosensibles. Son canales mecanosensibles. Es decir, cuando estos canales detectan tensión, cuando estos canales detectan tensión, se dispara un potencial de acción. Entonces, lo que importa para este sistema regulador es percibir de forma muy fina, de forma muy sutil, los pequeños cambios que pasan en la pared de la arteria. ¿Y por qué esto es determinante, Luis? Porque los pequeños cambios que pasan en la pared de la arteria son los cambios que van a demandar la adaptación del sistema autónomo de corto plazo. Los pequeños cambios en la pared de la arteria son los cambios, es la información que va a generar la pronta respuesta del sistema autónomo en una dirección o en otra. Entonces, vamos a hacer un simulacro, ¿no? Si tengo una actividad barorrefleja súper sensible, si tengo una actividad barorrefleja súper sensible, es decir, se dispara un potencial de acción con presiones muy bajas, por debajo de lo que sería considerada la normalidad. ¿Qué tendencia de comportamiento tengo? ¿Hiperactividad simpática en respuesta a esto o una hiperactividad parasimpática en respuesta a esto?
¿Qué opináis? Si tengo un aumento de la sensibilidad, una disminución del umbral de estímulo, ¿qué va a generar? ¿Una hiperactividad parasimpática o una hiperactividad simpática? Perfecto, Su. Esto va a generar una hiperrespuesta parasimpática. ¿Por qué me va a generar una hiperrespuesta parasimpática, Luis? Porque fijaros, chatos, si el receptor está muy sensible, cualquier cambio en la presión, será informado como una hiperpresión, una hipertensión, porque el receptor está muy sensible. Entonces, aunque no sea un supercambio, aunque sea un cambio súper pequeño, cuando el sistema identifica que, aunque no sea verdad, cuando el sistema identifica que hay un aumento de la tensión, ¿qué tiene que hacer? Si la tensión en la pared de la arteria está alta, yo lo que tengo que hacer es bajar la tensión de la pared de la arteria. Entonces, aunque sea mentira, aunque se equivoque el sistema, se va a disparar una hiperrespuesta parasimpática. ¿Me va siguiendo? ¿Y por qué me va a generar una hiperrespuesta parasimpática, Luis? Porque el receptor, chatos, el receptor está sensible. El receptor tiene un umbral de excitabilidad muy bajo. Y en esta situación, bueno, en esta situación el paciente no tiene un problema de hiperactividad parasimpática. El paciente tiene una hiperreactividad del paroreceptor, que es un regulador de corto plazo. Vale, entonces este concepto es súper importante. No, David, no es grave, pero seguramente hay que mirarlo, hay que investigarlo. Si hay síntomas cardíacos y todo esto, seguramente hay que investigarlo. Ok, pero que es grave, no, pero te diría que hay que investigarlo. Vale, entonces fijaros. Pongo la banda de Polar en el paciente, pum, le mido, veo ahí, bueno, no, mira, esto aquí hay una hiperactividad vagal. El simpático aquí no arranca. ¿Cómo el simpático no arranca? Claro que el simpático arranca. El simpático está preservado. Lo que hay es una hipersensibilidad del campo receptor. Y os recordáis de una vez que hicimos un directo donde hablamos que una de las hipótesis de las migrañas, una de las múltiples miles hipótesis del dolor de cabeza, de las migrañas y todo esto, no era relacionada al aumento del tono de la pared de las arterias del cráneo, era justo al revés. Recordaros de esto, os comenté que algunos autores proponían que el problema de las migrañas no estaba relacionado al aumento del tono de la pared de las arterias en el cráneo, justo al revés. Proponían la idea de que el problema de la migraña era justo al revés, es que como había una pérdida de tensión en la pared de las arterias y en la pared de las venas, de los bazos del cráneo, esto cuando generaba un estiramiento de estos bazos sanguíneos, al generar el estiramiento generaba sensibilización de las meninges de la fosa posterior del cráneo, por ejemplo, y al tener esta irritación de las meninges de la fosa posterior del cráneo, que tiene inervación vagal también, sensitiva, ahí sensitiva tal cual, esto disparaba el dolor. Esta era una hipótesis, y una hipótesis que cuadra. Y una hipótesis que cuadra. Es hipótesis, chato. Si es hipótesis, es hipótesis. Pero si no se sabe en qué dirección
se va la etiopatogenia de todo esto, las hipótesis hay que considerarlas. ¿Y por qué digo que hay que considerarlas? Fijaros. Para quien tenga examen de osteopatía, por favor no lo apunte. Pero para quien ya ha sido aprobado en osteopatía o para quien no esté haciendo, para quien no esté estudiando osteopatía, esto sí, apúntalo, que merece la pena. No hay evidencia científica ninguna, mejor dicho, hay evidencia científica fuerte de que la arteria vertebral, aunque tenga inervación simpática, de que el simpático ahí no tiene acción vasomotora. Si no tiene examen de osteopatía, apúntalo. Si tienes examen de osteopatía, olvídalo. Olvídatelo. Porque las evidencias te dirigen la mirada a que la arteria vertebral, que es la arteria principal de la irrigación de la fosa posterior del cráneo, que recibe inervación simpática que viene del ganglio estrellado, que esta inervación simpática que va por ahí no tiene acción vasomotora. Hoy es lo que está, puesto respecto a esto. La principal acción del simpático en las arterias del cráneo se dará por el ganglio cervical superior. El ganglio cervical superior lleva la inervación simpática al cráneo por la carótida interna y por la carótida externa. Todo por delante del cuello, nada por detrás del cuello. Esto, esto está más que documentado, está en el libro de Wilfried Janik, hay otros papers ahí. El último creo que ha sido divulgado en 2015, porque, bueno, si no encuentro una, dos, tres, 25 veces, es que probablemente no haya, de verdad. Entonces, fijaros qué interesante, porque en terapia manual, en osteopatía, si me recuerdo bien, yo creo que sí, porque aunque me falte algo de pelo, para cuestiones anatómicas, fisiológicas y todo esto, en general me recuerdo bien de las cosas. Una de las posibles hipótesis que en terapia manual o en osteopatía que proponemos como un posible factor generador de dolor de cabeza, cefaleas, migrañas y todo esto, sería la hiperactividad simpática en la arteria vertebral, que va a la fosa posterior del cráneo. Entonces, ¿por qué me duele aquí? Porque hay un estrechamiento, porque hay un cierre, entre comillas, porque hay un aumento de tensión en la pared de la arteria. Cuadra menos con lo que está evidenciado. ¿Por qué cuadra menos? Porque la vertebral hasta ahora, hasta este momento, no se conoce acción vasomotora del simpático en la vertebral. Pero sí que se sabe que en determinadas condiciones de dolor, que hay una pérdida de tensión en la pared de las arterias del cráneo. Principalmente hay en la fosa posterior del cráneo subtentorial, es decir, por debajo de la tienda del cerebelo. Ruby, hace tiempo que no hablo tanto en plan de detalles anatómicos y todo esto, pero ves, ya no me olvidé. Bueno, una pequeña broma. Entonces, por debajo de la tienda del cerebelo, porque por encima de la tienda del cerebelo la inervación es trigeminal, pero por debajo de la tienda del cerebelo la inervación ahí, la inervación nociceptiva, la inervación de sensibilidad general, sensibilidad somática, es vagal. Es vagal por el vago, ahí las ramas de esta zona del vago se dirigen al núcleo espinal del trigémino, que aunque lleva el nombre núcleo espinal del trigémino, recibe fibras vagales, fibras glosofaríngeas, fibras del facial, fibras del trigémino también. Entonces, fijaros cómo cuadra un poco, que hay una pérdida de tensión, que esta pérdida de tensión genera dilatación de los bazos, y cómo las membranas de la fosa posterior están súper pegadas a las arterias y a las venas,
al haber al haber una relajación, al haber un ensanchamiento de estas arterias, esto genera irritación de los tejidos que están alrededor ahí y se deflagra un proceso de dolor. Es una hipótesis, pero cuadra bien con el desarrollo por donde va la cosa. Cuadra bien. Hay algunos papers más novedosos, pero ahí es en plan totalmente experimental, totalmente flipante, las hipótesis que dicen que la inervación, que proponen que la inervación de las arterias, la inervación de las arterias sería una inervación vagal de la cabeza, de la fosa posterior del cráneo, pero ahí ya es demasiado experimental, ahí ya no. Pero hay indicios, hay sospechas de que alguna cosa de arterias o venas de la fosa posterior del cráneo que pueda hacer de pueda recibir inervación vagal más que inervación simpática, ¿vale? Y fijaros cómo es importante esto. Estábamos hablando de baroreflejo, ¿no? Estábamos hablando de baroreflejo, del callado de la aorta, cenocarotidio y todo esto. Estábamos hablando de disminución de la capacidad baro-refleja, ¿no? Hola Dani, bienvenido. De disminución, perdón, de aumento de la capacidad baro-refleja. Estábamos hablando de esto, un aumento. Percibo todas las alteraciones y genero cambios mal adaptativos. Ok. Fijaros cómo esto es importante, Dani. El sistema baro-refleja baroreceptor, el sistema baroreflejo. No sé si alguien ya os ha comentado, pero el sistema baroreflejo tiene un papel, chatos, determinante en la modulación del dolor. El sistema baroreflejo tiene un papel importante en la modulación del dolor. Luis, vamos. Ni siquiera lo tengo claro para qué sirve un sistema baroreflejo. Vamos más allá luego. Y ahora tú me estás diciendo que es importante para el dolor. Sí, es importante para el dolor. Pues apúntalo ahí que es importante para el dolor. Y luego tú me recuerdas que tengo que hablar de esto antes que termine el directo. Pero ponlo ahí. Es importante para el dolor y Luis tiene que hablar de eso. Porque ahora voy a hablar del otro extremo, ¿no? Hablamos de hipersensibilidad baro-refleja, ahora vamos al otro extremo. Entonces, fijaros. Hablamos de hipersensibilidad baro-refleja que va a generar hipotensión y una hiperactividad parasimpática característica. Que el problema ahí no es la hiperactividad parasimpática, sino la hipersensibilidad baro-refleja. Ok. Ahora vamos al revés. Imagina que hay una disminución de la sensibilidad baro-refleja, ¿no? Hay una disminución de la sensibilidad baro-refleja. ¿Qué es la disminución de la sensibilidad baro-refleja, Luis? Es decir, el sistema baro-reflejo ya no es fino, ya no es fino para percibir los pequeños cambios en la tensión arterial. ¿Qué pasa? Esto en general es justo la película, chatos, que decimos que la disfunción precede la patología. La disfunción en general precede la enfermedad. Cuando hablamos de patologías crónicas, diabetes, hipertensión arterial, todo esto. La disfunción precede la enfermedad. Entonces, fijaros. Y hay múltiples evidencias de esto, hablamos en el integrativo, hablamos mucho de esto, en el avanzado hablamos aún más. Fijaros, en general, el cuerpo se va adaptando. El cuerpo se va adaptando. Pero imagina que, una persona que está de forma rutinaria estresada, por el trabajo, ¿no? Por el trabajo, o hemos estado ahí como un año, año y medio en cuarentena, en pandemia, la tele todos los días, con noticias
confusas, catastróficas, terribles y todo esto, y la gente en una situación de supervivencia, ¿no? Una situación de supervivencia, de peligro, de todo esto, ¿no? Aquí en Madrid sigue, aquí en Madrid sigue. Ya hay una ley que ya no es obligatorio llevar mascarilla si estás en el parque y mantienes la distancia social de los demás, pero si tú vas sin mascarilla por la calle, la gente te mira raro. Aunque tú estés lejos, la gente te mira raro. ¿Por qué te mira raro? Porque tiene miedo, porque tú no llevas mascarilla. Pero estamos lejos, sí, estamos en una distancia de seguridad, sí, pero, ¿no? Por ejemplo, Luca lleva mascarilla puesta, aunque esté solo en el parque, lleva mascarilla puesta. Entonces, esto es una situación de supervivencia, ¿eh? Si tú identificas el peligro en todas las situaciones. Esto en general, ¿cómo pone el sistema? Pone el sistema en alerta. Pone el sistema en un estado de alarma, pone el sistema en una actitud de preagresividad, y una actitud de preagresividad va a generar una tendencia a un tono simpático un poco mayor, un poco más alto. Pero no es un hipertono simpático que tú vas a mirar a fondo, oh, mira, está roto el eje, la equilibración. No, no, es un poco más alta la actividad simpática. Y la actividad simpática, ya sabemos que tiene un efecto vasoconstrictor, ¿no? En la mayor concentración, en la mayor parte de las arterias del cuerpo, no en todas, pero en la mayor parte de las arterias del cuerpo, tiene un efecto vasoconstrictor, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Hace vasoconstricción, es decir, disminuye el lumen de la pared de la arteria, ¿verdad? ¿Sí o no? Decirme algo. Porque necesito de tiempo para hablar del dolor después. Decirme algo. ¿Sí o no? El simpático, en general, en la mayor parte de las arterias, hace vasoconstricción. Principalmente las arterias viscerales. ¿Sí o no? Muy bien. Vasoconstricción. Perfecto. Entonces, si hay un aumento de la vasoconstricción, yo empiezo, Dani, Manu, yo empiezo a aumentar la resistencia vascular periférica. ¿Sí o no? Si hay un aumento del tono de la pared de la arteria, disminuyo el lumen de la pared de la arteria, hay un aumento de la resistencia vascular periférica. Si hay un aumento de la resistencia vascular periférica, ¿el corazón trabaja más o trabaja menos? ¿Trabaja más o trabaja menos? Tiene que latir más y más fuerte. El corazón tiene que latir más y más fuerte. Si el corazón tiene que latir más y más fuerte por más tiempo, porque hay un aumento de la resistencia periférica, ¿qué va a pasar con esta sensibilidad de estos baroreceptores que están ahí en el callo de la aorta y en el seno carotidio? Yo tenía un sensor que me informaba que esta era la tensión normal, pero ahora la tensión del cuerpo, la tensión del organismo me está diciendo, mira, tengo que subir un poco la tensión, porque si no la sangre no circula, tengo que oxigenar los tejidos. Entonces a lo mejor hacemos un pequeño cambio aquí, vamos a subir un poco el tono de la pared de la arteria aquí. La presión barorrefleja considerada normal era esta. Ahora yo hago un pequeño cambio y subo, la tensión basal, subo la tensión basal y mantengo esta tensión basal más alta porque estoy en lucha o huida, estoy en supervivencia. Mantengo esta tensión basal más alta de forma que esto se va con el tiempo, se mantiene ahí y ok, todo bien. ¿Qué pasa? Ahora esta es la nueva normalidad. Entonces el cuerpo tiene que hacer un ajuste. Mira, aquí ya no noto tensión. Entonces vamos a hacer un ajuste. Reseteamos el baroreceptor. Reseteamos. Y lo reseteamos para empezar a sentir el tono de la pared de las arterias en una presión más alta. En una presión más alta, Luis. Sí, en una presión más alta. Ahora ya no noto los pequeños cambios de aquí abajo. ¿Por qué? Porque hemos reseteado el baroreceptor. Y al resetear el baroreceptor, yo ahora para activarlo tengo que subir aún más la tensión de la pared de la arteria. Es decir, tengo que aumentar aún más la resistencia vascular periférica o aumentar aún más la actividad simpática. ¿Ok?
Pero además de esto, sigo estresado, soy sedentario y todo esto, lo normal, que subo un poquito más, reseteo otra vez el baro reflejo. ¿Qué pasa, chatos? Esto se torna crónico. Tengo una adaptación crónica del baroreceptor, donde antes identificaba los pequeños cambios de tensión arterial aquí abajo y ahora ha reseteado y solo lo hace aquí arriba. Si solo lo hace aquí arriba, si el baroreceptor te dice la presión arterial está normal, sigue, ¿qué hago yo? Sigo. ¿Está normal la presión arterial? Pues no, está más alta de lo que norma, de lo que lo normal. Está más alta respecto a su realidad, su normalidad, pero el receptor no lo capta. Y como el receptor no lo capta, sigue diciendo, dale caña, simpático, dale caña, porque aquí no pasa nada. Y ahí viene la otra parte. Quien disminuye la tensión arterial, quien disminuye la presión en la pared de los vasos sanguíneos. ¿Quién va a disminuir esto? ¿Qué nervio hará esta disminución? ¿Qué nervio tiene un efecto cronotrópico y inotrópico negativo? ¿Qué nervio hace esto? Es el vago, ¿verdad? Es el vago, ¿verdad? ¿Sí o no? Me va siguiendo. Es decir, si yo permito al sistema subir la tensión, el vago entra. ¿Sí o no? Si yo permito al sistema subir la tensión arterial y le digo al sistema, mira, no te preocupes, sistema, esta presión más alta es normal. No te preocupes con esto, porque es normal. El vago entra. ¿Sí o no? ¿Hay respuesta vagal? ¿Sí o no? ¿Qué opináis vosotros? ¿Hay respuesta vagal? ¿Sí o no? No hay respuesta vagal, sí. ¿Y por qué no hay respuesta vagal? Porque el receptor no informa al sistema que la tensión está alta. Entonces voy a mirar la gráfica de Cubios. Veo que ahí hay una. Mira, qué raro. Hay una hiperactividad simpática aquí. Tú estás estresado, estás súper estresado. Tienes que hacer mindfulness, tienes que hacer ejercicio, tienes que dormir mejor, tienes que hacer PNI, comer más sano y todo esto. ¿Qué pasa ahora, chatos? Es que ha cambiado la sensibilidad barorrefleja. Tú puedes hacer todo esto, pero si no vuelve la sensibilidad barorrefleja, esto seguirá. Esto seguirá. Entonces, ¿por qué va a seguir la hiperactividad simpática en esta situación? Porque hemos alterado los reguladores de corto plazo. Hemos alterado la capacidad de regulación de corto plazo. Me va siguiendo. Hemos alterado la capacidad del sistema de identificar cambios. Y si no capta el estímulo, Angélica, no puede activar el vago. No puede activar el vago. Entonces voy ahí a trabajar, trabajo el cráneo, trabajo ojo, boca, cuello, agujero rasgado posterior, lo que tú quieras trabajar. Y el vago no viene. Y el vago no viene. Y el vago no viene. ¿Por qué no viene el vago? Porque el vago no quiere venir. Porque el vago es un rebelde. Porque es el simpático, es muy duro, es muy. Impositivo, porque el simpático es muy contundente, no le permite al pobre vago que venga. No, no es por esto, es porque la capacidad del receptor está alterada. Y si la capacidad del receptor está alterada, yo lo que tengo que trabajar es la capacidad del receptor, no la respuesta del sistema. ¿Por qué? Porque la respuesta es la respuesta. No es la pregunta. Me va siguiendo. Hoy tuve una cita online con una profe de Chile, un profe de Chile, que es cantante. Dani, fíjate, es cantante y los cantantes trabajan mucho el tema de la respiración diafragmática, ¿verdad? Es abdomen todo lo que pueda y tórax casi nada. ¿Por qué? Porque para la mecánica del canto,
para tener una buena imposición de la voz, un buen tono y todo esto, tienes que aprender a bajar el diafragma y todo esto. Y la gente se olvida de la parte alta, ¿no? Del tórax. ¿Qué pasa? ¿Dónde están los baroreceptores, chatos? Os pregunto. ¿Dónde están los baroreceptores? ¿Dónde están los baroreceptores principales? Están en la parte alta del tórax. Están en el callado de la aorta, están en el esternocarotídeo. Ahí están los baroreceptores principales. ¿Y un baroreceptor responde a qué? A cambios de presión. Chatos, responde a cambios de presión. Y tu paciente hace un super movimiento de respiración diafragmática, de respiración abdominal, y no hace nada de movimiento de brazo de bomba. Si el paciente no hace nada de movimiento de brazo de bomba en el tórax superior, ¿sabe qué pasa? No pasa. No pasa. ¿Por qué no pasa? Porque yo necesito de tensión para poder regular este sistema y no la tengo. No la tengo, porque esto no se mueve. Otro punto importante, cuando la respiración viene de abajo arriba, es decir, abdomen, bases pulmonares, terzo medio, terzo superior, ápice pulmonar, cuando la respiración hace su ciclo completo, al llenar las cúpulas pulmonares, ¿qué pasa? Al llenar todo esto, Dani, fíjate, es como si el aire se atragantase aquí en la glotis, como si el aire, oh, ya no va más, ya no puedo más, ya no puedo más, claro. Perfecto, es un ciclo completo, de abajo arriba. ¿Sabéis qué pasa con los baroreceptores del seno carotídeo cuando la respiración llega aquí arriba? Pues se activan. Pues se activan, Dani. Se activan los baroreceptores del seno carotídeo cuando tú respiras y completas el ciclo respiratorio trayendo el aire hasta las cúpulas pulmonares, claro, sin activación de músculos accesorios, nada de esto. Pero con expansión pulmonar completa, ¿qué pasa? Que estos baroreceptores del seno carotídeo se activan. ¿Y qué pasa cuando activo los baroreceptores del seno carotídeo? Bueno, tengo una mejor respuesta vagal. Tengo una mejor respuesta vagal, pero... Ah, sí, claro. Claro. ¿Por qué? Recordaros, sistema de regulación de corto plazo. Sistema de regulación de corto plazo. Si yo necesito de un sistema de regulación de corto plazo para cambiar esto y luego generar neuroplasticidad y mantenerlo a la larga, ¿qué necesito? Necesito activar los mecanismos reguladores que están aquí. Profe Aldo, ya te echo de menos, guapo. Esto es clave. Chatos, un buen ciclo respiratorio. Y no nos damos cuenta, limitaciones de movimiento del cuello van a alterar el mecanismo para el reflejo justo por esto, porque disminuyó la tensión sobre el seno carotidio. Y ahora fijaros, ya habéis escuchado que la respiración tiene que ser lenta, ¿no? Toma aire, sopla, y que tiene que ser lenta. ¿Por qué tiene que ser lenta, chatos? Fijaros que tenemos ahí en los pulmones, os comenté. No sé si me dará tiempo, pero sí, dará tiempo. Vamos. En los pulmones tenemos dos tipos de receptores. Los receptores, los baroreceptores de respuesta rápida y los baroreceptores de respuesta lenta. En los pulmones es súper curioso, Patty. ¿Por qué? Porque los pulmones, si yo respiro demasiado deprisa... Si yo respiro deprisa, ¿qué pasa? Que activo los baroreceptores de respuesta rápida. Y los baroreceptores de respuesta rápida se relacionan a un loop de feedback positivo. Es decir, los baroreceptores de respuesta rápida pulmonar activan más la actividad simpática. En cambio, los baroreceptores de respuesta lenta del pulmón
trabajan en un loop de feedback negativo. ¿Por qué tiene que ser lenta la respiración, la expiración? Porque yo necesito activar los barorreceptores de respuesta lenta, que hacen un loop de feedback negativo, interrumpe la respuesta simpática y aumenta la respuesta vagal. Pero si esto va demasiado deprisa, lo que pasa es que hago una retroalimentación de lo que ya está puesto. Aumento el tono simpático y al final de la cita tú miras y dices, mira, subió el simpático, no sé qué hice. Bueno, es que has activado los receptores errados, equivocados, erróneos. Esto es lo que va a pasar. Esto es una de las cosas que tenemos que comentar. La otra, porque luego voy al dolor y tal, porque si no, Dani me va a enviar un mensaje después para hablar de esto. ¿Qué es? Que la expiración tiene que ser activa. La respiración tiene que ser activa. ¿Por qué la respiración tiene que ser activa, Luis? Las dos fases de la respiración tienen que ser activas. Las dos fases. La inspiración, que siempre es activa, y la expiración, que en general es pasiva. Y no puede ser pasiva, chatos. ¿Por qué no puede ser pasiva? Porque si yo quiero activar el vago, no voy a activar el vago si está en reposo. Si yo tomo aire y en la expiración dejo que salga, pero no controlo, no hay actividad neuronal. Dani, no hay actividad neuronal. Yo tengo que controlar el flujo expiratorio. Controlar el flujo de la expiración. No dejar que salga, porque si dejo que salga, no hay neuroactivación del vago. Me vais siguiendo. ¿Cómo vamos? Pequeños errores que vamos cometiendo en consulta. El paciente respira ampliamente y luego se activa el parasimpático. Esto está súper bien, chatos, para la tele, para los periódicos, para la revista, para Instagram, para Google, cuando tú metes. Esto está súper bien. Pero ¿por qué no funciona con todos? Porque no son todos que tienen una buena coordinación de los elementos respiratorios. Y hay pacientes que estamos en consulta ahí, tú le pides la respiración lenta, el tiempo expiratorio es más largo que el tiempo inspiratorio y todo esto, y se activa el simpático y no se activa el para. ¿Por qué no se activa el para? Porque en algún punto tú estás fallando, sea en la expiración activa, sea en la activación de los baroreceptores de respuesta lenta, sea en la amplitud de la respiración costal, en algún punto estás fallando. ¿Por qué estás fallando? Porque te olvidaste de mirar a los reguladores de la respuesta de corto plazo, que es ahí donde trabajamos más fuerte. Porque la respuesta de largo plazo es una respuesta adaptativa, es decir, la respuesta de corto plazo no arregló el problema y luego se cambió el chip para mantener la respuesta a largo plazo. ¿Vale? Tiempo de inspiración y expiración. Saludos de Costa Rica. Tiempos de inspiración y expiración. Yuli, lo que está determinado por la literatura, que sean 5, entre 4,5 y 6,5 ciclos respiratorios al minuto en general funciona para la actividad barorrefleja. En general funciona para la actividad barorrefleja. ¿Vale? Va a funcionar para la mayor parte de la gente, porque esto se acerca a 0,1 hercios y al acercarse a 0,1 hercios se acerca al low frequency, que es la parte de la variabilidad de la frecuencia cardíaca que se asemeja a la sensibilidad barorrefleja. Entonces, esta respiración, 5 ciclos por minuto, independiente de tiempo ins, tiempo es, en teoría funciona ya para... En teoría da igual si es más larga la expiración o no. Hay investigaciones que dicen que sí, hay investigaciones que dicen que no hace falta, con tanto que sean
5-6 o 4-5-6, algo así. Entonces, esto es un plan de, está en plan debate. Pero lo que se sabe hoy es que, en teoría, influye menos que sea un tiempo expiratorio más largo, con tanto que haya una buena coordinación. Con tanto que haya una buena coordinación de todos los segmentos de, del tórax, alto, bajo, diafragmático. ¿Ok? Tenía que comentar, pero ya no tenemos tiempo para hacerlo, de la jerarquía, ¿no? De los vagos receptores que están arriba y, dos, y de los receptores subdiafragmáticos vagales, quién determina quién, pero no hay tiempo, pero vamos a hablar del dolor, porque mi amiga Dani seguramente quiere saber por qué la actividad vagorrefleja influye en la respuesta del dolor. Dani, mira, ya hay múltiples investigaciones respecto a la sensibilidad al aspecto sensorio discriminativo del dolor, ¿no? Escala visual analógica entre 0 y 10. Es ahí la parte sensorio discriminativa es esto. Es, dame una intensidad para este dolor. Hay múltiples estudios hablando de dolor crónico, Dani, que relacionan la actividad barorrefleja a la sensibilidad discriminativa. Es decir, cuanto mejor la actividad barorrefleja, mayor la tolerancia del paciente a un estímulo somático antes de que se convierta en un estímulo doloroso. Cuanto más alterada, cuanto menos sensible la actividad barorrefleja, más bajo el umbral de excitabilidad del dolor. Es decir, si la actividad barorrefleja está alterada y no capta estímulos de forma fina, el paciente siente dolor más pronto. Si la actividad barorrefleja sí está preservada, el paciente tiene un retraso para que este estímulo se convierta en dolor. ¿Y esto por qué, Dani? Porque la vía vagal tiene un efecto antinociceptivo porque disminuye la actividad cerebral que está relacionada a la disminuye la actividad cerebral principalmente en las redes neuronales que genera actividad simpática, es decir, la médula rostral, ventrolateral, el locus ceruleus, la sustancia gris periaqueductual, todo esto, es decir, disminuye la sensibilidad, disminuye la excitabilidad de estas zonas. De forma que, al disminuir la excitabilidad de estas zonas, un estímulo que antes se percibía como un estímulo molesto, un estímulo dañino, ahora, como hay una vía concurrente que no va por la médula, que no va por el cuerno posterior de la médula, así que viene, que sube por el vago y por el gloso faríngeo, esta vía concurrente genera estímulos competitivos. Y ahora la sensación somática que entraba por el cuerno posterior de la médula ya tiene dificultad para llegar a los núcleos centrales activadores. Principalmente por la acción del núcleo de tracto solitario sobre la sustancia gris periaqueductual, sobre el núcleo parabraquial y sobre del núcleo de tracto solitario a la médula caudal ventrolateral, que va a generar inhibición de la médula rostral ventrolateral, y de ahí se inhibe toda la cadena simpática descendiente, y al inhibir toda la cadena simpática descendiente se inhibe también esta hiperexcitabilidad de los campos receptores periféricos. Entonces, la actividad la actividad barorrefleja, chatos. La actividad barorrefleja, ahora tengo que terminar, si no Instagram me va a cortar. La actividad barorrefleja no solo está relacionada a la regulación de corto plazo
del sistema autónomo, del sistema cardíaco, del sistema pulmonar, del sistema renal, no solo está relacionada a esto, también está relacionada a la modulación del dolor, a la vía inhibitoria descendiente del dolor, que va por la médula. Que va por la médula. Entonces, si yo me recuerdo bien, Dani, algunos estudios de fibromialgia, por ejemplo, dicen, porque en fibromialgia hay esta alteración de la sensibilidad barorrefleja, dicen que hay un problema de la vía inhibidora ascendiente. Dani, hay una alteración de la vía inhibidora ascendiente, no de la descendiente en esta situación. De la vía inhibidora ascendente, porque al no captar estímulos, la vía ascendiente no es capaz de inhibir la hiperactividad que va por la médula. ¿Vale? Tenía otras cositas que comentar, pero ahí necesitamos de más horas, que los baroreceptores de pulmón y aurícula derecha tienen funciones distintas en la regulación metabólica que los baroreceptores arteriales, pero este es tema para otro día. Es otro tema probablemente para el curso avanzado, como hemos hablado ya en el último fin de semana. ¿Vale? Probable que sí, que en la artritis también haya esta alteración porque está relacionado principalmente a la cronicidad. Probable que sí, Yuli. ¿Vale? Os dejo un fuerte abrazo. Qué alegría veros a todos otra vez. Y espero que ahora vayamos otra vez bien a la larga con nuestros directos del miércoles. ¿Vale? Un SN abrazo. Chatos. Espero que os haya valido. Corazoncitos para vosotros. Chao.